Me da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que están con nosotros aquí en Marco Ochoa, con Marco Ochoa, y que tengamos un programa el día de hoy en el cual nos vamos a informar. Se va a escuchar muy feo también que les diga a educar, porque eso es muy importante. Y el día de hoy vamos a tener la forma de que nos enteremos de muchas cosas que sucede con toda esta comunidad que definitivamente está tomando mucha importancia por su movimiento, por lo que está ayudando y por lo que están haciendo en nuestra zona, y no solamente en nuestra zona, en toda la República Mexicana. Así que me da muchísimo gusto saludar a Ana Karen López Quintana. Bienvenida, eres mujer trans y qué bueno que estás con nosotros para que nos des un poquito de información a todos de lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, buenos días, Marco, gracias por la invitación. Y para mí es muy importante que la gente esté educada, sensibilizada, sobre todo en el tema sexual, que es muy importante, ¿no? Yo siendo una mujer trans, como tú lo has mencionado, tengo 26 años de vivir con VIH, ¿no? Y mi lucha siempre ha sido esa parte por los derechos de las personas que vivimos con VIH, de los derechos que vivimos con una identidad como mujeres trans, por los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual en algún momento, porque siempre lo he dicho y públicamente lo hago, fui trabajadora sexual, soy mujer trans y vivo con VIH, ¿no? Bueno. Entonces siempre trabajo esa parte con la comunidad LGBTQ+, y con la población trans, pero no nomás con esa población, sino con toda la población en general, que es una población, como hemos dicho, una población que vive sexualmente activa, que son mujeres, jóvenes, no importa tu identidad ni tu preferencia, siempre son personas que tienen sexo, y cuando tienen sexo, pues hablamos de sexualidad preventiva sobre todo. Perfecto. Ana Karen, me disculparás de repente que te haga a lo mejor unas preguntas muy pesadas. Te digo, platicamos un poquito antes sobre la información que tenemos en general en toda la República Mexicana, la poca información que tenemos sobre esta comunidad. Y a lo mejor te voy a hacer algunas preguntas medias incómodas. Tú me dirás y me darás permiso si puedo hacerlas. Claro que sí. Para mí que es muy importante, como te menciono, que la gente quite mitos en esos temas, ¿no? Y que la gente también conozca lo que en un momento se pronuncia, lo que no, cómo debe de ser. Para mí es muy incluso importante. Incluso corrígeme, ¿no? Claro. Si me puedes corregir así el momento. Perdón. No se dice así porque esto. Entonces, así ya es. Nos iremos informando todos los que estamos viendo esta entrevista. A ver, Ana Karen, tú eres una mujer trans. Por lo tanto, naciste hombre. ¿Cómo fue ese proceso de aceptación cuando niño? Cuando niño te das cuenta lo que en verdad tú quieres. Yo no me sentía cómoda con el sexo con cuán, el que nací, desde mi niñez, desde que en uso de razón, 5 o 4 años de edad, ¿no? Y siempre me identifiqué como niña y me vivía como niña, ¿no? Entonces esa parte también generaba muchas situaciones de discriminación, sobre todo de bullying. O sea, en la cuestión de educativa, vas a la primaria, a la secundaria, y siempre había la cuestión de bullying, ¿no? ¿4 o 5 años ya eras afeminado? Ya sentía. Okay. Yo me vivía como mujer, y me gustaban las comiditas, y que yo soy la mujer, y yo esto, lo otro, y te vas conociendo tú misma, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Cómo me quiero identificar yo como tal? Y fue esa parte que iba evolucionando poco a poco hasta tener 18 años de edad. Fue que también me informé que quería tomar terapia hormonal y todo eso. Fue un proceso poco a poco, porque no nomás es de decir, hoy quiero hacer esto, no. Es cuando tú deseas ese cambio, que tú dices, yo no me identifico con con el sexo que nací. Y yo quiero ser esa persona, ¿no? Entonces vas trabajando poco a poco esa parte, pero tú misma, de tu interior, decir yo quiero ser y me identifico muy bien con eso. Entonces, a pesar, como lo mencioné hace rato, de vivir con VIH y que tenía una cierta edad de 20 años, y yo estaba con mi cabello corto y todo, pero yo quería ser Ana Karen. Dice, yo soy Ana Karen. Y ahí empezó mi construcción de identidad. También busqué información de terapias más hormonales porque ya había un cruce con medicamentos antirretrovirales y decían que no podías tomar la terapia hormonal por los antirretrovirales. Participé en varios congresos internacionales. Así fue como me informé aún más, ¿no? Decir, no, sí puedes tener la terapia de reemplazo hormonal todavía y seguir adelante, ¿no? Entonces, esa es información que ya yo busqué muy aparte para informarme bien realmente qué es lo que procede cuando tienes
medicamento antirretroviral y cuando tienes la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, esa información es muy importante que también la comunidad lo sepa y las personas que están viviendo con ese diagnóstico en algún momento, porque pueden decir, ya no puedo tomar hormonas. Igual una mujer cisgénero también tiene derecho a tomar sus hormonales en algún momento y se los tienen que dar, ¿no? Porque lo primero que dicen, ya no puedes tener hijos porque ya tienes el diagnóstico de VIH y no puedes tener hijos. Eso es una violación a tus derechos sexuales y reproductivos. Okay. Entonces, eso sí se trabaja con toda la población en general, tanto mujeres trans o mujeres cisgénero. Perfecto. Y nos regresamos un poquito a esa etapa de tu niñez. ¿Había bullying? Demasiado bullying. Creo que muchas personas lo han tenido, el tener bullying. Y en el sector educativo, de que joto, puto, mariquita. Y te pesa mucho, te duele mucho esa parte de la ignorancia que se fomenta en la misma niñez, ¿no? Creo que esa parte es muy importante también trabajarla desde el ámbito familiar, que si tus papás ven o te eduquen de decir si va una persona con una preferencia, una identidad, es una persona, es un ser humano, tiene nombre y dirígete a esa persona con su nombre. Porque cuando ven, estás en una fiesta y pasa una persona con una preferencia sexual o una identidad, ahí va el joto, el maricón, la vestida, por favor. Y los niños empiezan a reír y a burlarse, ¿no? Entonces, fomentemos el respeto a las personas que tienen una preferencia o una identidad de decir, ahí va Pedro, va María, va Pancha, o ella se llama... Adelante. Ese es el respeto que tenemos que tener todas y todos en algún momento para las poblaciones diversas. ¿Y tu familia? ¿Cómo tomó tu preferencia? Mi preferencia la tomó realmente, fue un proceso con mis papás. Mi papá era una persona, pues mi papá es oaxaqueño, machista, mi madre es tamaulipeca. Esa cuestión de machismo que tenía, de es que compórtate bien, no puedes estar así, pero fue un momento de su vida que él decir, sabes qué, pues sé como tú quieres ser, como tú te sientas. ¿Tardó mucho ese proceso en que lo aceptaron? Fue el proceso de él, mi madre no tanto, mi mamá sí me aceptaba y me quería y la verdad me quiere. En su momento mi papá, cuando tuvo mi diagnóstico de VIH, lo dijo, yo no quiero que te mueras, yo siempre te cuidaba o que no te juntaras con los niños, no porque no quería que te juntaras con los niños, sino que no te dijeran cosas ofensivas porque te veías muy femenina, ¿no? Entonces yo no quería que te ofendieran, por eso te decía que no fueras con ellos, no que no te quisiera. Pero en este momento te digo, sé como tú quieres ser. Si ¿Tardó mucho? ¿Tardaron años? Pues a los 22 años de edad aproximadamente cuando dijo... ¿Él ya lo aceptó? Sí, ya lo aceptó. Que dijo, es tu vida, es tu decisión, adelante. Y tengo 4 hermanos varones. Y también ellos, para ellos soy su hermana, mi sobrino soy su Diana Karen. Okay. Y es una vivencia que tenemos de respeto sobre todo, ¿no? ¿Quién eres? Es tu vida, es tu decisión. Yo respeto a mi hermana y es muy independiente y lo adicen ellos. Es una persona trans y también, como soy pública en el diagnóstico de VIH, y vive con VIH. ¿Cuál es el problema? Aquí es una persona que es de respeto y hay que respetar. Oye, e incluso se me hace un poquito raro que en el caso de tu papá, que es oaxaqueño, haya tardado tanto tiempo en aceptarte, porque en Oaxaca hay una comunidad enorme, la comunidad Muxe, que creo que en su mayoría es de la zona de Juchitán, cerca de Tehuantepec, y están muy familiarizados con esto. Así es, pero realmente él estaba con esa parte si aceptar o no. Como te digo, él siempre me aceptaba, simplemente me cuidaba de que no esto, no el otro. No quiero que te comportes así porque te van a decir cosas ofensivas. Yo me voy a molestar porque porque aparte estamos en otro estado, estaba en otro estado. Así es, pero también yo nací en San Nicolás, Oaxaca. Y pues como siempre lo he dicho, Oaxaca me vio nacer, Tamaulipas me vio crecer. Y es un proceso que también he tenido. También he vestido el traje de Muxe, de Tehuana, porque me gusta mucho mi tradición de lo que se vive allá en Oaxaca. Inclusive me casé con un vestido oaxaqueño, isimeño, y me encantó mucho esa parte porque lo llevo en las raíces, ¿no? La parte, mi madre es tamaulipeca, 100%. Mi hermano mayor también es tamaulipeco. Yo soy de Salina Cruz, mi otro hermano es de Chiapas, el otro es de Guaymas y el último es de Ensenada. Mi padre era embarcado, así que pues fue un trabajo que él tuvo en varias partes de la República que estuvo trabajando, pero siempre trabajaba ese proceso de que me respetara, ¿no? De cuidarme, como dice, no es que te rechazara, simplemente te cuidaba esa parte, pero hoy que quieres transitar a lo que tú quieres, adelante, ¿no? Lo puedes hacer, pero yo sé que se enfrentan ustedes a muchísimas cosas, a muchísimo rechazo, a muchísima violencia, y eso lo tienes que trabajar mucho, y también por eso estoy incluida en ese tema. Por eso construimos a Tamaulipas Diversidad Vida Trans, para sensibilizar y para que las personas respeten los derechos de las personas LGBT, pero sobre todo de las personas trans y de las personas que vivimos con VIH en Tamaulipas.
Oye, a ver, de igual forma van creciendo esta comunidad en cuanto a géneros, podría llamarle así, te digo, no sé los términos, sin, es comunidad LGBT. LGBTQ más y más, ¿no? Los que se quieran agregar en algún momento, porque es una diversidad de personas. Siempre hemos dicho y trabajado para sensibilizar la identidad trans. Yo soy una persona trans, muy independiente de lo que tenga en mis piernas. En mis piernas. Eso trans es muy independiente. Es, trans es... Trans cuando ya tienes una terapia hormonal, ya te vives las 24 horas como una persona mujer. Tienes transgénero. Una operación. Es transgénero, transitas. ¿Qué transitas. Es un transgénero? Transgénero es esa parte de que una mujer transexual es cuando ya transitó también con genitales, ya una resignación de sexo. Uh-huh. La persona transexual es ese proceso ya lo está viviendo. Okay. Transitó ya de hombre a mujer porque ya tiene la operación, ya tiene la vagiloplastia. ¿El transgénero ya tiene la operación? Así es. Oh, así, o sea, así. ¿Tú ya tienes la operación? No, las personas transexuales. Ok. Las personas trans nos vivimos las 24 horas, tenemos ya terapia hormonal o tenemos ya que boobies. Ok. Y nos vivimos esas partes las 24 horas como mujeres, ¿no? Somos personas trans. A ver, entonces, la comunidad, más o menos descríbeme qué es LGBT. LGBT, como más, es donde están personas lesbianas, gays, bisexuales, heterosexuales también pueden entrar en algún momento. Lesbianas, gays, bisexuales. Bisexuales. Ajá. Hasta heterosexuales pueden entrar porque son diversos. Cada quien es diverso en algún momento. Y las personas TTT, que es transvestis, transgénero, tenemos una identidad con la cual nos identificamos, ¿no? Yo me identifico como Ana Karen, soy una persona trans y lo hago públicamente. No lo hablo públicamente porque me vivo las 24 horas como tal, como mujer y como Ana Karen. ¿Y los más qué son? O sea, los LGBT, más puede ser más... una diversidad de personas, ¿no? Por decir como... personas que no binarias también, que se viven. Okay, que van agregándose. Y que ajá, van que se van agregando surgiendo. Y van surgiendo, pero son parte de la diversidad. Uh-huh. Por eso se llama diversidad, porque somos diversas en toda la cuestión. Okay. Igual, estamos cuando hablamos de mujeres, somos diversas en toda la cuestión. No todas las mujeres son iguales, porque hay mujeres lesbianas bisexuales. Ahí van otras cuestiones también que se van conjuntando en la diversidad de personas, ¿no? Muy yo bien. Soy una persona trans, heterosexual, porque me gustan nada más los hombres. Okay. No soy una persona bisexual. Entonces, ahí cambian también tenía muchas cosas. Yo falta de información. Un heterosexual no solamente es un hombre que le gustan las mujeres o una mujer que le gustan los hombres, sino también puede ser una mujer trans. Que es heterosexual porque yo me vivo como mujer como tal y me gustan los hombres, ¿no? Soy heterosexual, pero muchas hay confusión. ¿Pero por qué eres heterosexual? ¿Tú okay. no eres? Pero es mi preferencia en algún momento que ser heterosexual. Uh-huh. Ahí también hay que quitar muchos de esos mitos de las personas, ¿no? No porque eres esto, tienes que identificar con eso. Yo, al menos yo, como mujer trans, soy una persona de pasiva, no soy activa, que muy independiente de muchas personas trans pueden ser activas, ¿no? Hay personas trans que en su momento, pues yo soy una persona activa, pasiva y adelante, y es muy aceptable. Uh-huh. Una cosa es su identidad, otra cosa es su preferencia y otra cosa es sus comportamientos sexuales. Claro. Eso es muy independiente y es muy aceptable. Que mucha gente en un momento puede decir, ¿pero por qué? O eres mujer o no eres mujer. Pues, ¿cuál es el problema? Si ella quiere vivirse de esa manera, pues adelante, ¿no? Si una mujer también se quiere vivir bisexualmente, es su derecho. Uh-huh. Es su derecho y su gusto y lo puede hacer placenteramente porque quiere vivir también su placer con su cuerpo. Yo soy feliz con mi identidad y también puedo ser feliz con mi cuerpo, que lo disfruto, y también con las personas con las que estoy, pues lo disfruto mucho más en mi placer sexual. Eso es muy independiente, pero muchos lo ven como que tú no puedes hacer esto porque las normas y los protocolos es esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Es pues una variedad de lo que tú quieras hacer, pero vivir placenteramente, muy independiente. Sí, mientras no afectes a otras personas, puedes hacer lo que quieras. Es tu vida. Hay una frase que todos conocemos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Y eso es muy, muy importante, que también lo dijo un oaxaqueño, por cierto. Oye, Ana Karen, tengo en la información que tú trabajaste sexualmente también. ¿Fuiste una trabajadora sexual? A los 18 años ejercí el trabajo sexual. ¿Por qué entraste a esto? Porque realmente no había, desde el ámbito laboral para personas trans, siempre la parte de que no puedes trabajar en la empresa. O sea, ¿a los 18 años ya parecías una mujer? Sí, sí, ya tenía aretitos y todo. Y créeme decirte que cuando en el 2004, que empezamos ya el activismo,
pues en el 2004 todavía nos detenían a todas las personas que teníamos aretito, que queríamos ya vernos como mujercitas en la calle, nos detenían. Yo fui detenida como 20 veces y nos acarreaban a todas, ¿no? O sea, que dijimos, basta, basta ya. Y se cambió el bando y policía de buen gobierno en Tamaulipas, fue cuando ya se respetó a las personas trans, a las personas que tejían su aretito o que se maquillaban, ya se cambió esa situación, ¿no? Ya no se violentó. Fue que ya trabajamos en aquel tiempo para la comunidad, por eso he dicho, yo, Ana Karen, tengo años en esto y me he puesto también las capuchas para las cuestiones de medicamentos que no había, para la aceptación de nuestra identidad también, que se respeten. Y vamos avanzando, créeme que va avanzando poco a poco. Una servidora también ha estado trabajando con organizaciones civiles a nivel nacional como internacional para el respeto de las poblaciones LGBT, pero poblaciones de las personas trans sobre todo. Y vamos avanzando. En Tamaulipas vamos un poco, pero no quitamos el dedo renglón de que algún día pues, se va a respetar y se va a dar la ley de identidad, el matrimonio igualitario. Y ahorita estamos trabajando la iniciativa para el ámbito laboral para personas trans en todas las empresas y esperemos lograrlo, porque es un marco de derechos. Eso es muy importante. De derechos para las personas trans, muy independiente de su identidad. Y no nomás de mujeres trans, también en el grupo en el que estoy yo formada hay hombres trans que también ellos han trabajado su proceso. Y también ha habido discriminación en el ámbito laboral para personas trans en empresas, pero sobre todo a hombres trans que ya están trabajando en algunas empresas, que ya tienen el cambio de identidad que se han hecho y que en algún momento saben que biológicamente nacieron mujeres, las quieren despedir, ¿no? Y es cuando intervenimos para meter su queja ante la Comisión de Derechos Humanos, ante la CONAPRED, para dar un seguimiento y una sanción a las empresas que discriminen. Tú sabes muy bien que en Tamaulipas está la tipificada la discriminación como delito y se sigue discriminando. ¿A quién has visto en la cárcel por discriminar? Si es un delito. Claro. Entonces, desde ahí estamos trabajando la parte del respeto a las poblaciones trans, sobre todo. Pero para mí fue un proceso, toda esta continuidad de, como tú mencionas, fui detenida muchas veces, ejercí el trabajo sexual, de los 18 en adelante lo ejercí. ¿Cuánto tiempo? Lo ejercí hasta los 22 años, después de mi diagnóstico quise suspender todo esto porque dije, no, yo no quiero ser violentada ni que me señalen como que afecto a esas personas. Y que ahí trabajamos esa parte, Marco. ¿Por qué? Porque las personas con VIH, y si están indetectables, son intransmisibles. Ya no se transmite el VIH. Perdón, en esta parte, en ese tiempo de que fuiste trabajadora social, ¿adquiriste el VIH sexual? Pero fíjate cómo pasan las cosas, que siendo trabajadora sexual te proteges con los clientes, pero con tu pareja no. Porque dices, ¿y fue tu pareja entonces? Y fue mi pareja en aquel momento, ¿no? Entonces, caray. Y es lo que vivimos, y te vive también una mujer ama de casa, de que ella pues se cuida, está con su pareja, no usa condón con su pareja porque mi esposo me ama, me quiere, soy la madre de sus hijos y jamás me va a pasar nada. Y no es cierto, tenemos un alto índice de mujeres amas de casa con VIH, ¿no? Porque ella jamás no usa con condón. Con papiloma, con... Con virus de papiloma, con sífilis. Entonces, no se protege con su pareja y adquiere infecciones, ¿no? Que muchas veces no son tratadas. Igual un trabajador sexual se cuida muchísimo con sus clientes, muchísimo. Pero es ser humano como cualquier persona que se enamora, quiere y quiere satisfacer a su pareja sin condón. Entonces, yo me confié en algún momento y pues lo hice sin condón, ¿no? Con mi pareja, porque pues, era mi pareja. Claro. Y me ama y me quiere. Y tenías la confianza. Y tenía la confianza. Lamentablemente, llega eso a tu vida. Que no nomás a mi vida, sino a infinidad de personas que les ha llegado de esa manera, ¿no? Pero fue el proceso que viví, dije, lo dejo. Pero me fui empapando en el activismo en esta parte, cuando ya vemos que los antirretrovirales te hacen indetectable, no lo transmites. Y eso mucha gente no lo sabe. Claro. Porque lo primero que dice, tiene SIDA, porque ya ni dicen que tiene VIH. Tiene SIDA. Hay que marcar esa diferencia. Así es. Y tú me lo puedes explicar. Vivo con VIH, nunca había tenido SIDA en mi vida. Jamás he tenido SIDA. Ok. Ninguna infección. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que afecta al sistema inmunológico, ¿no? Que va afectando tu sistema inmunológico, que son tus defensas. Y si ese virus está replicándose en tu cuerpo, va matando tus defensas. Pero si tomas medicamento antirretroviral, no. El virus se capsula, ahí se queda dormido, ¿sí? Es cuando vivimos con VIH nada más, con el virus, pero está capsulado. Cuando hay SIDA, hay signos y síntomas. ¿Cómo se llama el tratamiento? Medicamento antirretroviral. Ok. Cuando ya hay procesos de SIDA, es porque hay infecciones oportunistas. Tu cuerpo ya está cundido del virus de VIH, tus defensas ya está afectando. Ya está muy afectada, ya no tienes defensas. Entonces el virus, cualquier infección que tengas, citomegalovirus, virus, candidiasis puede ser, que es el hongo que sale muy común, diarreas,
salen infecciones oportunistas que en algún momento que lo ves como algo pequeño, se hace más grande. ¿Se hace más grande por qué? Porque empiezan a aplicar antibióticos y acaban con las pocas defensas que tienes y en un momento pues muchas veces puedes fallecer. Actualmente creo que nadie muere de este proceso de VIH o de SIDA. Por eso porque sea... se pueden levantar por los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Si tomas el medicamento, créeme que yo he ayudado a muchísima gente que le hemos molido la pastilla, se la pasamos por sonda y han vivido. Okay. Personas con una sola célula se han levantado. Se han levantado y es una satisfacción muy grande que llegamos a esas personas y que digan, yo quiero ser como tú, de que lo aceptaste, te levantaste y seguiste adelante con tu vida como cualquier persona. Entonces, es muy grato encontrarte en la gente en la calle que digan, gracias por estar ahí, gracias por informarme, gracias por levantarme en este proceso de la aceptación del diagnóstico y que me pude levantar estando en cama, estando con una sola célula, estando un huesito. Pero lo pude hacer, hacer porque dije, hay personas que me estaban apoyando, estaba viéndote a ti, como me dicen, de que estabas, te veías muy bien. Y dije, pues yo me quiero ver como esa persona que se ve bien de salud, ¿no? Muy independiente de la identidad, sino que se ve bien de salud. Y se han levantado, hay jóvenes igual, hacíamos pruebas en las plazas un 14 de febrero, así te lo puedo decir, que invitamos a hacerse la prueba de diagnóstico oportuno, jóvenes que se acercaron, y diagnosticamos a 4 jóvenes en ese día. Y no sabían. Y no sabían, y al último dice, ven a hacer la prueba, les voy a hacer las pruebas y todo, hicimos todo el proceso con ellos de acompañamiento, porque es lo que tenemos, damos acompañamiento hasta que toman medicamento antirretroviral y están indetectables, ya los dejamos para que ellos se vayan familiarizando con su medicamento, con su propio diagnóstico y vayan siguiendo adelante, ¿no? Y nos encontramos después y nos dicen, gracias, porque si no hubieras estado en esa plaza, jamás en mi vida me iba a hacer una prueba. Claro, exactamente. Porque yo confiando de que estoy bien, de que sé con quién me metí, con quién tuve relaciones sexuales, y nunca sabemos con quién tenemos relaciones sexuales, ¿no? Entonces, dice, qué bueno que estabas ahí en ese punto, y ahora me cuido aún más de no adquirir otra infección, ¿sí? Yo sé que ya estoy informado que no lo transmito, pero me sigo cuidando de no tener otra infección, de infecciones de ITS, ¿no? Y me sigo cuidando con los condones, que es muy importante que nos cuidemos tanto en el sexo oral, anal o vaginal. Es importante cuidarse, que muchas veces dicen, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa porque claro, tenemos alto índice también personas con sífilis, con VPH. Es demasiado. Hay personas que tienen en sus genitales lleno de condilomas, pero no acuden por pena. ¿Condilomas qué son? Son verruguitas que se ponen tanto en el ano, en la vagina, en el pene. También hemos apoyado esa parte, acuden con Tamaulipas Diversidad, los canalizamos con un médico que no les cobra nada. Déjame pararme un poquito aquí para informar a la gente. Si tienes verruguitas en tus aparatos genitales, ¿pudieran ser? El VPH, virus de papiloma humano. Ok. Tanto en hombre como en como mujer. Como mujeres. Okay. Y puede ser en la vagina, en el pene, en el ano. Y tú conoces tu cuerpo. Tú sabes bien claro. Que en un momento dices, esto no estaba aquí, me salió hace días y ya hay algo ahí, una ITS. Es importante. Yo sí le pido a la gente en algún momento que... ¡Ojo! Hay que revisarse. Sexuales, explorarse, revisar su cuerpo, algo no está bien. Y acudir oportunamente a hacerse una prueba es muy importante, acudir al médico. Creo que hay que ser responsables con esa parte, no dejar que esto avance la infección y que sigamos propagando muchas veces esta infección con otras personas por irresponsables. Es importante acudir. Para mí es muy, la importancia es la salud, es lo básico. Con esto se me ocurre que podría ser también la señora casada que de repente le surgen estas verruguitas. Y hay que checarlas porque no sabes si tu marido anda de huilo por ahí. Así es. Yo siempre he hablado con esa parte, con mujeres, inclusive hablamos un grupo de mujeres que asesoramos, que informamos a una sexualidad responsable. Y cuando enseñamos el condón femenino, ay, nunca conocí el condón femenino y dónde está eso. Y luego estamos luchando porque todas las mujeres lo tengan y más las chicas adolescentes. Tenemos un punto alto en mujeres, en chicas adolescentes embarazadas. Entonces vemos que tienen relaciones sexuales sin protección. Okay. Entonces que ellas digan después, porque el hombre le pone entre dilema. Si me amas y me quieres, va a ser sin condón. Claro. Y ella puede decir con su condón femenino, te amo y te quiero, pero voy a usar mi condón femenino porque yo me amo y me quiero. Okay. Y no quiero un embarazo no deseado y no quiero una infección de transmisión sexual en este momento. Entonces esa parte la estamos trabajando. Hay amas de casa que cuando hablamos de esos temas... Y hablamos del condón, de cómo se pone, hay que ponerlo de esa manera, para el sexo oral. Y dice, ¿cómo crees que voy a poner un condón con mi pareja? Le digo, pues debe de hacerlo.
debe de hacerlo porque es importante, porque tenemos un alto índice en mujeres con VPH, con sífilis, y son amas de casa. Porque el esposo sale de su hogar y tú no sabes con quién tiene relaciones sexuales. Y yo siempre se lo he dicho esa parte, es que los hombres son fieles, los únicos fieles son los fieles difuntos y están en el cementerio, ¿no? Entonces, realmente hay que ser muy coherentes con eso, de que hablar con mi pareja, claro. ¿Sabes qué? Esposo mío, te amo, te quiero, pero si tienes una relación por allá, llévate tu concito, mi amor, tu condón y dale. Cuídate. ¿Cómo crees? Amor. Por si las flies, por si sale algo. Si sale algo. Ándele, chiquito. Pero no me vengas a afectar a mí. Digo, yo he pasado claro. con mujeres amas de casa que hemos diagnosticado y lo primero que dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Yo estaba en mi casa, cuidando a mis hijos, lo esperaba, lo atendía. ¿Y por qué me viene a afectar a mí en este momento, no? Entonces, esa parte también hay que hablarla. Luego, a las mujeres, hablen con sus parejas. Tal vez no lo hagan, pero sí sensibilizarlo. Mira, esposo, hay infecciones, esto, lo otro. Si vas a andar de canijo, ponte el condón, no me claro. vengas a mí. Oye, a Ana Karen, una infección. Claro. Oye, Ana Karen, tú que estás en con toda esta información y que estás en tu asociación, que ahorita vamos a platicar de ello, ¿cuál es el examen que tú sugieres a las mujeres casadas con su marido, que se lo hagan para que, y hacerlo también al marido? Oye, vamos a hacernos un examen cada año, cada 6 meses. ¿Cuál podría ser? ¿Cuál Mira, recomiendas? Son las básicas de transmisión sexual, es el VIH, sífilis y hepatitis C. Okay. Es muy importante realizárselas. Es una gotita de sangre que se toma en tu dedo, está en su fórmula, se pone un reactivo y ya vemos en 10 minutos está en tu resultado. Muy bien. ¿No? Tenemos 2 centros comunitarios de detección. Uno está en el Cascajal y otro está en el centro de Altamira. Ah, ¿ustedes y hacen en tu asociación esos claro, exámenes? Los hacemos y es gratuito. Y entregamos condones femeninos, masculinos, lubricantes a base de agua. Ahorita con la pandemia del COVID también entregamos cubrebocas, gel antibacterial, para prevenir esta pandemia que también ¿dónde está están? Eso es importante. Saber dónde están. Estamos ubicadas ahorita aquí en Tampico, en la calle Emilio Carranza, 706 okay. Poniente, Colonia Cascajal. ¿Y cómo se llama tu asociación? Tamaulipas Diversidad Vida Trans. Ok. Estamos, ya tenemos años ahí trabajando y ahorita con la pandemia, pues... ¿Cuántos años? Pues ya 11 años, 11 años trabajando esto. Pero aquí es importante que la gente esté educada a una sexualidad responsable, que si hay relaciones sexuales, hay que hacernos la prueba, que si hay relaciones sexuales, hay que usar un condón. Oye, que es muy importante. Aparte, tu asociación no solamente recibe a gente de la comunidad LGTB y más, sino... En general. Porque personas, es información para todos. Es información, también tenemos trípticos de información que es importante, cómo me voy a cuidar, cómo tengo que hacerme la prueba. Aquí es importante, a las mujeres embarazadas se le hace la prueba de diagnóstico oportuno, que es importante hacérselas, ¿no? Para que en un momento, si están detectadas con VIH, tomen el medicamento oportunamente y el bebé pues sea una cuestión de que nazca por vía cesárea y no arriesguen al bebé en el momento del parto que sea normal, ¿no? Okay. Tiene que ver la cuestión de acompañamiento de eso por los médicos, que es muy importante y esa parte la estamos informando constantemente a las personas. Eso igual sí. Hay hombres que acuden a hacerse la prueba porque dice, pues, también hay mujeres infieles. Claro. ¿No? En esto hay de claro. todo. No sí, nomás sí, los sí. hombres. Pero digo, si hay engaño o infidelidad por ambas partes, pues hay que protegerse. Porque también hemos diagnosticado a mujeres que en algún momento sus esposos no tenían el diagnóstico de VIH, ellas lo adquirieron con otra relación que tenían y probablemente fueron afectadas, ¿no? Y eso pasó como 5 casos que lo hemos visto y acompañado, porque dice, pues mi esposo me lo transmitió y al último hacemos la prueba al esposo, sale que el esposo no lo tenía, él nunca tenía el VIH y quien se lo transmitió a esa persona fue otra pareja. Okay. Entonces, hay infidelidad por ambas partes, muy por bien. Eso invitamos a tanto hombres, mujeres, gays, lesbianas, bisexuales, todos los que se quieran hacer la prueba, es gratuita, también es confidencial. Damos el acompañamiento, si salen reactivos acompañamos a los servicios de salud para que sean recibidos para los tratamientos antirretrovirales. Todo es gratuito, es una lucha que hemos tenido de años porque hoy en día el medicamento está disponible, está gratuitamente a las personas. Yo fui una de las luchadoras que cuando perdí el seguro social, tenía muchos años trabajando, pierdo de la empresa y voy al hospital Canseco, había un módulo chiquito. Y le digo, es que quiero seguir con mi medicamento antirretroviral. Bueno, te vamos a poner lista de espera. Cuando alguien se muera, te vamos a pasar el medicamento. Caray, digo, ¿cómo es posible eso? Que no haya. Lo que no se tiene disponible para todas las personas, sino para las personas, más para las personas del Seguro Social, IMSS, y lo que es IMSS, ISSSTE, Pemex, nada más tienen acceso al medicamento. Las demás personas, no.
Entonces fue que mi lucha empezó, vamos a Victoria, vamos a México a encapucharnos, que exigimos al gobierno los medicamentos antirretrovirales, y aquí están, que hicieron 5 capacidades en el estado de Tamaulipas, que hoy están aquí permanentes, y qué bueno, porque la lucha también, queríamos un nuevo capacit, lo pusieron en el Hospital Canseco, también alzamos la voz, queríamos un nuevo capacit que esté claro, con todas las normas y que esté bien estructurado, que dé seguimiento a las personas. Igual había mujeres en algún momento que se aliviaban en el Canseco, que no las querían atender por discriminación, porque querían, no, es que tienes VIH, y pues el médico decía, no te opero, o te tienes que aliviar normal. Metíamos quejas y denuncias y demandas, hasta que ya, una sensibilización por parte del personal médico, de decir, ok, te voy a atender, y es que es su derecho de la persona, claro, ¿no? No ser discriminada. Tienes derecho a la salud. A la salud y a una atención integral. Y de forma gratuita también. Y de forma gratuita. Entonces, esa es la parte, la estamos trabajando mucho y la seguiremos trabajando. Alzaremos la voz siempre. Al menos yo lo hago siempre, y con más compañeras que se han unido conmigo para esta lucha, decir, queremos que se dé la atención integral para todas y todos. Ok. En general. Hombres, mujeres, trans, gays, todos en general en esto. Pero también estamos viendo la parte de la atención integral para las personas trans, como tiene el México Clínica Especial para Mujeres Trans, también lo queremos en el estado. Estaremos luchando con eso todavía. Entonces, recapitulando, en tu asociación, que se llama... Tamaulipas Diversidad y Vida Trans. Perfecto. ¿Cuáles son los servicios que prestan de forma gratuita? Pre y post consejería, que se da al momento que se van a hacer las pruebas de diagnóstico oportuno, que es de VIH, sífilis, hepatitis C. Son gratuitas y confidenciales. Y entregamos condones masculinos, femeninos, lubricantes a base de agua. Hoy actualmente, que está la pandemia del COVID, entregamos cubrebocas, gel antibacterial, para las personas, caretas, si en algún momento lo requiere alguna persona, también le entregamos caretas. Guantes también se les entrega a las personas que van al centro comunitario para hacerse las pruebas, se les entrega todo esto gratuitamente para prevenir la cuestión del COVID y prevenir las infecciones de transmisión sexual. ¿De dónde sacan la lana para comprar todo esto y repartirlo de forma gratuita? Hay fundaciones que nos apoyan, por decir, Elton John nos apoyó y nos ha apoyado con los cubrebocas. Nos dio el dinero, ten, cómpralo, no. Me mandó todos los insumos, aquí están, te los voy a comprar. Y los entregamos, ¿no? Se entrega gratuitamente a la gente. No es que me haya ganado tener dinero. México Vivo, que está en México, en la Ciudad de México, nos da condones de Zico, también lubricantes de tubo, nos los manda para ser distribuidos gratuitamente a la gente. No se vende absolutamente nada en Tamaulipas Diversidad, todo es gratuitamente para la población. Y así las pruebas, igual hay pruebas que nos mandan también de la Ciudad de México y pruebas que también hay ahorita en la Secretaría de Salud. Y es como hacemos las pruebas de monitoreo a las personas, ¿no? Y damos el seguimiento. Pero todo lo que realizamos es gratuito y confidencial y se da un seguimiento a las personas. Ana Karen, hay una historia que quiero tocar también, una historia de tu vida, que eres casada. Así es, soy casada, felizmente casada. ¿Cuántos años tienes de casada? Vamos a cumplir 2 años de casados. Y realmente somos una pareja cero discordante. Yo vivo con VIH. Cero discordante es de sí, una, porque... que mi esposo no vive con VIH. Okay. Yo sí vivo con VIH y es una pareja cero discordante. Okay. Sí, es un derecho que tenemos todas y todos de si queremos a alguien en nuestra vida. Tenemos ya 7 años juntos y 2 años de casados, ¿no? Entonces, ¿pero casados legalmente? Casados legalmente. ¿Cómo le hicieron? Metimos el amparo con el México Igualitario, que tramitó nuestro amparo, se metió en Ciudad Victoria, pero créeme que me sorprendí mucho de que se metió este amparo, también estaba Mercurio, el sistema Mercurio, que se metió el amparo en septiembre, a principios de septiembre. Para finales ya estaba autorizado el amparo. ¿Muy rápido? Y fue sorprendente porque dicen, pero ¿por qué Ana Karen, verdad? Y porque ella tan pronto se lo dieron, y hay personas que duran hasta 6, 8 meses o un año para que le den el amparo, ¿no? Uh-huh. Pero yo fue en pocos días, que no fue en función del mes, ya estaba el amparo. ¿Ya había habido otros amparos? Ha habido más amparos. ¿Un precedente, pues? Más amparos de 6 meses, 8 meses, pero el mío fue el único que estuvo en menos de un mes. ¿Y cuántos amparos de este tipo hay en Tamaulipas? ¿Tienes la idea más o menos? Eso no lo tengo yo, pero hasta un aproximado de una prox, ajá. 100 personas aproximadamente de amparos, de matrimonios, y de identidad también ya es una gran cantidad que está en medio de amparo. Pues es que vemos que ya se metió esa iniciativa al Estado de Tamaulipas, al Congreso, del cambio de identidad y de matrimonio igualitario. Vamos a retomar desde Tamaulipas Diversidad Trans con algunos diputados para que eso se vuelva a ponerse ahí en pleno para que en un momento sea votado, ¿no? Esperemos que sea a favor.
vemos que tenemos un Estado conservador, pero vemos que no es parte de ser un partido político, muy independiente que pueda ser cualquier partido político, depende de la persona. De las personas, de claro. De las personas que digan, pues, muy independiente que y sea. Y que le den el seguimiento, porque después lo van dejando ahí, lo van encajonando, y se va quedando, y se va alargando el proceso, y se lo dejas al que sigue. Y vuelves a empezar desde cero. Así es, por eso que digo, si ya está metida, que se vuelva a retomar y meterse, ¿no? Igual ya hizo una iniciativa para que en Tamaulipas las personas que viven con VIH, muy independiente de su preferencia y su identidad, se puedan casar. Yo me casé así porque tenía un amparo, pero teniendo VIH, las personas que viven con ese diagnóstico no se pueden casar en Tamaulipas. Uh-huh. También ya hubo, se metió también ahí a votación, no se ha votado, queremos retomarla nuevamente para que esto se vuelva a meter y que todas las personas que están viviendo con ese diagnóstico se puedan casar. También queremos meter la iniciativa del ámbito laboral para personas con VIH, porque las empresas despiden a las personas con VIH por tenerlo nada más, pero una persona puede seguir trabajando y ser productiva con su diagnóstico. Toma medicamento, se alimenta muy bien y sigue siendo una persona productiva para la sociedad. Exacto. Y, que ya no tengamos esos actos de discriminación en las empresas, ¿no? Por el ámbito laboral. Entonces sí es importante que ahorita que van a empezar las campañas, a ver diputaditos, a ver candidatos, ¿qué van a hacer con esas personas? Claro. ¿Dónde van a legislar o qué onda? Porque hay mucha discriminación en Tamaulipas y esas personas tienen derechos y se están violando sus derechos, ¿no? Muy independiente de las poblaciones LGBT. Hablamos de las personas con este diagnóstico que tienen discriminación en el ámbito laboral, en el ámbito de salud también la han tenido todavía, y es importante que se respeten sus derechos en un marco de derechos sobre todo. Claro, y que sigan luchando y que se sigan uniendo ustedes. Platícanos ya por último, en tu asociación, recibes a todas estas personas que les falta información, que les falta también información en cuanto a si se quieren casar. Me imagino que ustedes les dan toda esa información. No, también les damos el seguimiento y decir con quién te puedes, con qué referimos a la persona para que siga su seguimiento, tanto el cambio de identidad como su matrimonio, que quiere ser un matrimonio igualitario. También les damos la información con quién se tiene que hacer, que es con México Igualitario. Sí, porque de repente no saben ni para dónde. Nosotros no trabajamos más que la prevención, diagnósticos oportunos, seguimiento, derechos humanos. También formulamos y damos seguimiento a las quejas cuando hay una discriminación, negligencia médica, pues vamos trabajando el proceso, ¿no? Donde tenemos que ir a la Comisión de Derechos Humanos, darle seguimiento también a eso, que es muy importante. Trabajamos la cultura de queja y denuncia ante las violaciones de las personas que vivimos con ese diagnóstico, que tenemos una identidad, que es muy importante. Hay gente que dice, yo no voy a meter mi queja porque de este es largo esto. No es cierto, hay que meterlo. Créeme que Tamaulipas, Diversidad, trabajó con un proceso de una persona y trabajamos con otro caso de medicamento para hepatitis B. Okay. Me acuerdo que el Estado hizo pruebas de diagnósticos de hepatitis B a las personas con VIH, salieron reactivos, pero al último no garantizó el medicamento. Okay. Digo, ¿cómo es posible que hagas un proyecto y no garantices el medicamento a las personas? Metimos la queja, la denuncia, la ganamos y ahora todas las personas con hepatitis B reciben su medicamento para hepatitis B. Hoy actualmente, a esta lucha y este esfuerzo, también personas que salen reactivas con hepatitis C, el medicamento es gratuito. Y es un medicamento muy costoso. Estás hablando de casi 150,000 pesos el medicamento. Ay, y lo tomas por una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Igual el medicamento para hepatitis B está alrededor de unos 10,000, 12,000 pesos. Entonces, sí es caro esos medicamentos, pero ya están gratuitamente a la población, que es la lucha que hemos hecho de años, de años, de años. Yo ojalá que el día que ya no esté, porque pues todos concluimos nuestra vida en este mundo, ¿no? Pero ojalá que también se tenga alguien que también dé esa cara de decir queremos esto, queremos esta lucha, queremos que estos derechos se respeten, que siga. Como le digo, ya nos podemos maquillar, salir con nuestra identidad, porque fue una lucha de hace años. Porque ya no detiene ninguna chica ahorita cuando transita por la calle, por la plaza, con su identidad, se respeta, ¿no? Entonces, vamos avanzando, Marco, pero sí queremos llegar a esa parte de que esos derechos de esas personas sean respetadas en algún momento, que también sean permanentes y no de campañas en algún momento, que digan, este año vamos a respetarlas y no se van a... No, que sean permanentes, que se valoren los derechos de esas personas en un momento. Ana Karen, muchísimas gracias por estar con nosotros y por toda esta información que nos acabas de dar, que ojalá y una, dos o tres personas hayan asimilado toda esta información y a partir de ahora sea un parteaguas en cuanto a
a su trato con las personas de la comunidad LGBT y más, y que definitivamente vayan adquiriendo más información para que tengan más respeto con ustedes. Pues muchísimas gracias. Gracias también a ti por el espacio, sobre todo, y que la gente también, como te digo, si cualquier información que desean, comuníquense a la página de Tamaulipas Diversidad Vida Trans. Ahí nos pueden dar qué es lo que requieren de información y darle seguimiento. En algún momento hay personas que dicen, quiero tomar la terapia de reemplazo hormonal. No entregamos terapias hormonales nosotras en la asociación. Damos seguimiento para que se vayan a la clínica Condesa, que está en la Ciudad de México, para dar su seguimiento para la terapia de reemplazo hormonal. Lamentablemente en Tamaulipas no hay clínicas especializadas, que en algún momento queremos llegar a luchar por ese proceso de que si tengamos clínicas en Tamaulipas, pero también depende de toda la comunidad que se quiera unir a esto, porque muchas pueden decir, yo no quiero terapia hormonal, no me quiero hormonizar, y es respetable. Quien la quiere tomar, que se una a esta lucha, que sí lo quiere tomar, que sí lo requiere para ella. Entonces, adelante, igual a hombres trans, mujeres trans, igual. Mi teléfono es 833-144-7259. Y también trabajamos con Tendremos Alas AC, que es la asociación de mi esposo, que está en Coatzacoalcos, pero también ya radica aquí en Tamaulipas y sigue trabajando esa parte. También pueden darle like a la página y también cualquier información que quieran. Ahí les damos toda la información y seguimiento. Ahorita hay desabasto en el IMSS, precisamente también ayer antier hicimos algunas quejas ante la comisión de Derechos Humanos y le dan seguimiento al desabasto de medicamento que hay en el IMSS. También cualquier persona que tenga desabasto de medicamento, también comunicarse con nosotras para darle seguimiento ante la Comisión de Derechos Humanos. Si no es en el Estado, también tenemos contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Perfecto. Ana Karen, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Ana Karen, el día de hoy con Marco Ochoa, con toda esta información, y felicitarte por todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues ustedes que nos están viendo, sigan con nosotros, denle like a la página de Movimiento Benito, por ejemplo, de Jacqueline Montesinos, un abrazo, un besote gigantesco, a la página de Livestream también, que es los que realizan toda esta producción, que definitivamente es de excelente calidad, y por supuesto a la mía, ahí si le quieren dar también, seguir, like. Aquí estamos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias y claro, agradecerle a todos ustedes que siempre están con nosotros. Compartan la información, compartan este live streaming que definitivamente es para informar y para que ustedes tengan pues un poquito más, no solamente de relajo, sino de educación e información. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.